ser con las niñas femenil de primero. Por ahí se ocupan las niñas. ¿De dónde? ¿Cobrero? ¿De dónde, profe? Llamado Verbo también por acá, nos dicen. Buenas tardes a todos los que nos están viendo aquí en el municipio, también fuera y también en el estado, y los están viendo en el extranjero también. Estamos aquí en el evento deportivo aquí de la zona 128, aquí de Cueneo. Todos aquí en una sana convivencia que hacemos año con año con los niños, padres de familia y maestros, con la intención de esa convivencia de mantener más que nada la salud. En la alimentación es algo importante, pero no hay que dejar de nada también el ejercicio. Los niños en casa hacen ejercicio y hoy vienen a demostrar todas sus habilidades y destrezas el día de hoy. Cada uno viene representando a su escuela y a su comunidad. Vienen de por ahí de San Isidro, de Cobrero, de la cofradía, de lo que conforma aquí la mitad del municipio aquí de Cueneo. Son dos zonas aquí en el municipio y estamos aquí conviviendo con todos ellos. Ahorita son las carreras de velocidad, en un posterior van a ser las carreras de resistencia, también van a ver también ahorita como a las 11:12 el evento de básquetbol, y para mañana tenemos el evento deportivo. Estamos invitados, también damos también gracias también al H Ayuntamiento también por el apoyo también brindado para la premiación de estos niños, para que se motiven también, para que año con año sigan participando también los niños y tengan una motivación, y más que nada que el mejor regalo que es la salud. Sería todo, gracias. Un servidor, José Guadalupe Solís Saavedra. Un saludo para todos los que lo están viendo de aquí del estado y del extranjero. Gracias. ¿Para qué?
Mi nombre es Vladimir Tavira Morales, soy supervisor de educación física de la zona 108, que corresponde, entre otras supervisiones de primaria, aquí a la 128 de Cueneo. Estamos llevando a cabo esta convivencia, tendremos unos 5 años llevándola a cabo, una convivencia deportiva que se estableció a partir de la llegada del profesor Rafael a la supervisión de aquí de la zona de primarias. Este día nos tocó realizar el evento de atletismo y ahorita se está desarrollando el evento de básquetbol. El día de mañana pues llevaremos a cabo las jornadas de fútbol, tanto varonil como femenil, en la cancha que está anexa a la escuela primaria Amado Nervo de aquí de la comunidad de Cueneo.
Revista Cueneo.